¿Qué tal, familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos hagan el favor de acompañarnos como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Mi nombre es Luis Magaña y estamos en la Ciudad de México con una primera actriz, una mujer que de verdad le tengo mucho cariño, mucho respeto, además de que es uno de los rostros más espectaculares del espectáculo. Es muy buena amiga, muy buena mamá, muy buena persona en general. Me encanta además que es amante de la naturaleza y eso nos hermana. Bienvenida, Leti Calderón. Me da mucho gusto que estés aquí. Ay, Luis, mil gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por abrirnos. Bienvenidos a su casa. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Te agradecemos profundamente. Oye, y vamos a empezar por el principio. Recién terminas una telenovela que otra vez es el número uno. Tú tienes como récord. O sea, la que toca se hace número uno. Amor Invencible, pácatelas. Qué, bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, pero he tenido la gran fortuna de que la gran mayoría de las novelas que he hecho han sido del gusto del público y eso pues obviamente me halaga profundamente. Primero grabamos Madre de Alquiler. Ya lo vi. Y después hicimos El Amor Invencible con el señor Juan Osorio, aunque después al aire, digamos, pasó primero la telenovela y luego la serie. Sí, y ambas, la verdad, con buen éxito. Pero fíjate que ahora que me dices, primero vamos a hablar de Amor Invencible, un personaje buenísimo, o sea, pero determinante en la historia, ¿no? Como que lo elegiste al dedito. Pues ahora sí que me lo ofreció Juan Osorio y fue muy chistoso porque al principio se mostraba una Josefa dura, fuerte, ¿no? Pero era una mujer que por medio del marido tenía que mantener su casa en orden. Era el que llevaba la batuta de la casa, ¿no? Le tenía que dar cuentas al marido, un marido que la reprendía, que la regañaba, que le exigía y que la humillaba también. Entonces al principio me decían, eres villana, qué mala, por regañar a la familia, a las niñas, o por poner orden. Así nos verán a las mamás. Siempre me he preguntado pero eso. Pero es que las mamás tienen esa labor, Leti. Sí. O sea, las mamás tienen que ordenar, las mamás tienen que resolver, que acomodar, o sea, y tradicionalmente, aunque resulte muy anquilosáurico, pues es el proveedor el papá, ¿no? Entonces, o sea, sí es, vaya, así sí, es. Sí, sí, yo entiendo que muchas veces le digo a mis hijos, yo sé que me odias, pero lo siento, estás castigado, o lo siento, te voy a regañar, o lo siento, tal consecuencia, porque sí, evidentemente tenemos esa ambigüedad de que podemos ser muy tiernas, muy amorosas, pero también somos las malas del cuento. No, y aparte a ti te tocaron dos hombrecitos que en este momento están en etapa complicada porque son van uno va llegando a la adolescencia plena y el otro está en la salida de la adolescencia. Sí. Entonces, ya me imagino, ¿no? Ya debes oler a suegra hasta cuando te vacías el perfume, ¿no? Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo los veo hermosos, guapos y efectivamente son dos niños que están pasando de alguna manera la adolescencia. Han sido diferentes porque quieras que no, la pandemia vino como a hacer una pausa también en la madurez y en la sociabilización de los muchachos. Entonces yo te puedo decir que mis hijos son demasiado buenos, demasiado nobles, demasiado inocentes, ¿no? Les he tenido que enseñar grosería, les he tenido que enseñar el doble sentido, porque claro, aquí no hay un papá que les hable en ese lenguaje, ¿sabes? Claro. Y el no ir a la escuela 2 años, pues obviamente mermó un poquito esta madurez. Entonces yo digo que pero también nos acercó de otras formas, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros somos una gran familia de tres. Siempre lo he dicho, somos muéganos. Para quien no conoce los muéganos, es un dulce que se pega uno, otro, ¿así? otro. Con estamos miel. Con miel. Y no se despega. Exacto, y no se despega por más que los quieras pegar. Así somos una gran familia de tres, somos muy unidos. Existe mucha comunicación, mucho respeto, pero sobre todo mucho amor entre mis hijos y yo. Pero fíjate que además creo que a mí que me ha tocado tener la suerte de poderte entrevistar en muchas ocasiones y de conversar contigo en diferentes etapas, o sea, tú también eres muy cuidadosa. O sea, tú no fuiste la mamá que los descuidó y los dejó con la nana crecer. No. Jamás. No, Luis, te voy a decir por qué. Porque en mí siempre ha existido, me ha regido una palabra que a lo mejor para mucha gente suena banal, pero para mí no. Es el compromiso. El compromiso a mi carrera, el compromiso a mis amistades, el compromiso a mi pareja, el compromiso a mi papel de ser madre, a mi papel de hija,
¿sabes? En mi papel de actriz, que tengo que ir desde los 14 años, había un compromiso. Existe y existirá un compromiso en mí. Por eso es que yo dije, bueno, toda mi vida quise ser mamá. Y entonces, obviamente, he disfrutado cada instante, cada etapa, por más cansada, fastidiosa, a veces te duele, a veces te cansas, a veces... Yo nunca he querido tirar la toalla, pero sí conozco amigas que dicen, oye, yo he querido matarlos, ¿no? Ahorcarlos. No, que dices, no, yo no, yo nunca los he querido matar ni ahorcar, pero sí hay momentos que evidentemente el crecimiento a veces duele, ¿no? Y también entiendo por lo que ellos pasan, porque le digo, mi amor, yo también fui adolescente y también tuve mis cosas con mis papás, muchas cosas me dolían de mis papás, muchas cosas no entendía de mis papás, entonces eso no se me olvida. Claro. Para poderlos llevar, ¿sabes? ¿Y cómo equilibras esa parte que te toca hacer doble? O sea, porque a ti te toca yin yang. Sí. Eres mamá y papá en un solo personaje. Por un lado, fíjate que lo agradezco enormemente. Sí, a veces digo, Dios mío, aquí debería estar el papá para enseñarles a los niños a hacer pipí, ¿no? Porque yo me levantaba a las 3 de la mañana, a ver, mijito. Claro, he entendido muchísimas cosas. Uh-huh. He aprendido muchísimas cosas que yo no sabía porque yo no soy hombre. Y de verdad, te lo digo sinceramente, hay muchas cosas que te digo, ah, mira tú, con razón esto. Y entonces hay mucho más empatía y más entendimiento al hombre que es de Marte, ¿no? Sí, sí. También de repente digo, ¿dónde está la persona que me ayuda a, ¿no?, a llevarlos a las 3 de la mañana, ahí por ellos, sí. ¿Qué haces? ¿Dónde está esa persona para platicar con ellos del sexo, de cosas, de guiarlos, ¿no? No, es que sí. Pero no, en mí no me ha detenido nada de eso. Yo me he parado a las 3 de la mañana y lo esto y lo otro, le platico, y tu cuerpo, tu eso, la sexualidad, absolutamente todo, dependiendo las edades, evidentemente, ahorita obviamente es mucho más abierto todo, y lo puedo hablar con la tranquilidad que te estoy hablando ahorita. Pero de aparte, todo. Creo que también tiene mucho que ver la estructura amorosa, ¿no, Leti? O sea, tú eres muy cariñosa. Es muy apapachadora, muy cercana. Entonces yo creo que también eso ayuda muchísimo. Y por supuesto, sí, puede hacer falta tal vez la otra parte, pero pues tampoco ha sido imprescindible, ¿no? Porque pues... No, ahí yo están, siempre, mira, para mí no. Ahí están Carlos y Luciano a todo dar. Exacto. Para mí como mamá no me ha hecho falta, pero yo siempre he dicho que todos los seres humanos necesitamos a papá y mamá. Uh-huh. Toda la vida. Yo por eso, desde que Juan abandonó el hogar, me he hecho la tarea de llevar una muy buena relación con él, de pedirle que vea a sus hijos, de pase lo que pase entre él y yo, que no se pierda la relación y la comunicación con sus hijos. Y me he dado la tarea, de verdad, estos años, muchos, de enseñarles a mis hijos a querer y a respetar a su padre. Sí. Porque, y no es tanto por él, es más por mis hijos. Claro. Porque han pasado situaciones muy complicadas y desgraciadamente ha sido mediático. Entonces, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Entonces yo no sé qué pasa fuera de la casa. Yo aquí estoy tratando de hacer niños fuertes, niños seguros. Sí, pero no puedes controlar el exterior. Yo no puedo controlar el exterior. Imposible. Y entonces seguramente habrá cosas que a mis hijos les duele, ¿no? No lo sé. Algunas cosas me las han comentado y han tratado de suavizarlas, ¿no? Pero, en fin, yo siempre he tratado de llevar una muy buena relación con Juan en beneficio de mis hijos. Y ahora mismo vive en una situación muy peculiar. Me llamó mucho la atención hace algunos días, diste una entrevista en Estados Unidos y contabas la escena en la que tus hijos finalmente fueron a visitar a su papá en el lugar en donde está. Y que fue difícil, que fue muy difícil, porque además, efectivamente, fue tan mediático que qué bueno que no se supo qué sucedió, en qué momento sucedió. Sí. Pero vaya, se supo que estaba complicado, que son menores de edad, que no podían entrar solos, ¿me entiendes? Entonces, para ti debió haber sido muy, muy difícil. ¿Cómo lo viviste? Siempre lo comenté, y no era cuestión de edad, ¿eh? No era cuestión de edad. Yo cuando iban a cumplir 18 años, yo hablé con ellos y les dije, oigan, esto no se trata de edad, porque a este lugar pueden entrar bebés.
Primeramente se trata de su estabilidad emocional. No es un lugar padre, no es un lugar agradable, no sabemos cómo van a reaccionar, es un lugar que yo ya lo visité hace muchísimos años con un personaje y he ido a grabar. Entonces, yo ya conozco más o menos la situación de esos lugares y la verdad es que yo como mamá sentía que no era algún lugar adecuado para mis hijos. Además de que ni me los pedían ni me permitían entrar. Ahora se dio en otra circunstancia mucho mejor. Evidentemente, ese reencuentro fue mucho más agradable, mucho más... lindo, muy emotivo, por supuesto, ¿no? Por parte más de Juan. Mis hijos estaban evidentemente emocionadísimos de verlo, ¿no? Porque saben que tienen un papá, porque ya lo palparon, porque no nada más es por teléfono, porque no nada más es en fotos. Uh-huh. Pero además también creo que es una gran lección para ellos, ¿no? O sea, así de aquí está pasando algo y tenían que vivirlo, pues, lo más cercano y lo más protegido posible. Yo estoy seguro que tú eso es lo que tratabas de hacer también. Por supuesto, siempre. Claro. Y por eso te decía que no dependía ni de la edad, ni del lugar, ni de nada. Dependía de que yo decía que la primera vez yo tenía que estar ahí. Y fue muy bueno porque, claro, ¿no? Pues es como cuando ves a una tía, claro, o un primo que, mira, te presento a tu primo, nunca lo has visto en tu vida, ¿no? Tienes años de no verlo y tú así como de... ¿Qué hubo? ¿Y qué? Pues qué te gusta o qué. O qué haces, vas a la escuela o. No sabes ni de qué platicar. Estoy de acuerdo. No, porque no hay una relación, porque no te conoces, porque no hay el día a día. Uh-huh. ¿No? Obviamente yo soy una perica, pues mis hijos son unos pericos también. Llegamos y me cuentan, llegué, me dijo, compré, el profesor, se acercó la amiga y terminó la clase, mamá. Qué joya. ¿No? Pero qué joya. O sea, eso es maravilloso. Sí. O sea, sí, porque así no hay ni comas ni puntos que se nos escapen. No, nos lo platicamos transparente, bonito, igual feo, yo, regular. Pero sabes que yo empecé. Claro. Ellos obviamente son así porque yo empecé. Yo toda mi vida, esa es la comunicación que yo manejo con mis hijos. Yo también sufro, yo también lloro, yo también me canso, yo también he tenido problemas, yo también, ¿sabes? Desde chiquitos, te lo acabo de decir hace un segundo, ¿no? Yo también me peleaba con mis papás, no, yo también me enojaba también con ellos. Había riesgo, porque también todos sabemos que el señor no está pasando por una situación de salud correcta. Entonces, también eso apremia, ¿no? Porque tú no podías andar cargando el rollo de no se facilitó y no se hizo y no se vieron y no sabemos qué puede pasar, ¿no? Claro, no, yo siempre le he hablado a mis hijos, con la verdad, siempre me han dicho, oye, ¿cómo le diste la noticia desde hace... de lo que pasó hace 4? Pues tal cual. ¿Ah, sí? Tal cual. Y te voy a confesar algo. Cuando nos enteramos, hablé con Carlos. Le dije, oye, Carlos, pasa esto. ¿No? Aprendieron a tu papá. Chalala, chalala. Ay, ¿no? Y dijimos, no le vamos a decir nada a Luciano. Él ya sabía. Entonces venimos a cenar al comedor, a la cocina y tal. Y me dice Luciano, mamá, ¿ya supiste...? Carlos y yo nos volteamos a ver como diciendo, claro, qué idiotas nosotros. ¿Qué creemos? Creímos que no podíamos taparle la noticia porque, claro, él lo vio en su teléfono, en las redes, etcétera. Entonces, pues ahí me dio una gran lección de no minimizar jamás a mi hijo Luciano, de que sabe y tiene manera de comunicarse y de saber y de conocer las cosas. Entonces, a partir de entonces, bueno, nunca le he escondido nada, pero eso sí se lo quise como tapar un poquito. Guardarlo y no pude. Y no salió. Entonces, no me salió. Entonces, ahora noticia que sale, noticia que tanto de él o mía, o de la se abuela, ventila, o del tío, o de la prima, todo se lo digo. Oye, vamos a hablar de Madre de Alquiler. Me dejaste impresionadísimo, frío, impávido. Qué fuerte el tema. Sí. Qué fuerte tu personaje. Qué complicada la situación. O sea, yo entre más pasaban los capítulos, decía yo, a ver ahora con qué nos sale Leticia, qué miedo, ¿me entiendes? O sea, bueno, obvio, se me olvidó que eras Leticia, ¿no? Pero, sí. Pero uno que te conoce, tú eres, bueno, un pan del Señor, tú eres incapaz, ¿me entiendes? De pasarle a alguien encima ni en un alto. Sí, sí, o sea, sí, tú, correcto. Vaya, no te pasas un tope, ¿me entiendes? Entonces, eso, la historia es aterradora. Sí, muy fuerte. Y la verdad es que sí, había muchas frases que me costaron mucho trabajo decirlos. Es más, una las cortaron. Que si te digo, bueno, muchas las cortaron y entiendo por qué las cortaron.
porque sí estaban demasiado, demasiado fuertes, demasiado agresivas, sobre todo a los indígenas. La historia me fascinó, sobre todo por esto, ¿no? Por esta discriminación que existe, porque existe. Sí, innegablemente. Porque existe. Sí, no vivimos en Irlanda. O sea. Exacto. Entonces, yo cómo pude manejar este personaje, pues es un poco fijándome en muchos personajes, muchos seres humanos de México, que juegan a la doble moral. No de, ay, no, a mí me encanta, ¿no? Pero, y eso me dio la oportunidad de demostrar este personaje de Nori para ver qué feo se ve. Y ojalá que se vea tan feo que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia la gente indígena, hacia la gente con alguna discapacidad, ya sea intelectual o física, porque ese personaje, como lo dice, en mi familia no hay anormales. Y bueno, no quiero espolearlo, pero discriminación. Pero discrimina a su propia sangre. Exacto, y lo es en cualquier nivel. Sí. O sea, a una discapacidad, a una forma de vida, a un estrato socioeconómico, a un físico, a una preferencia sexual. Ponle, sí. ¿Qué nombre le pondremos? Sí, Matariller y Lerón. Sí, todas sí, sí. Son discriminación. Sí, correcto. Sí, yo recuerdo muchísimo, antes se discriminaba y era muy, muy normal criticar a la gente por su físico. Uh-huh. Yo recuerdo que mi papá, una vez vimos una persona que visca, y bueno, obviamente como niños, pues nos moríamos de la risa y nos carcajeábamos. Y ahí te va que íbamos los tres adelante y mi papá iba manejando, entonces nada más hizo pa, pa, pa. ¿No? A los tres chingas. Y yo, y mi mamá me dijo, no se burlen. Y eso yo le aprendí a mi papá, sin saber que mi papá iba a tener un nieto con síndrome de Down. Claro. ¿No? Y otro que también tiene sus cosas, es un relajito. Todos tenemos nuestros fichos. Carlos de chiquito era enojón. Y entonces un día me dice, papá, oye, este jetitas, o sea, le ponía las jetas, ¿no? Le digo, no le pongas apodos, papá, porque yo te voy a poner panzón. ¿No? Vamos a visitar al abuelo panzón. No. Porque sin querer... podemos hacer una broma, cotorrear. Uno cree que a veces te puedes llevar con la persona, ¿sabes? Pero en esa ocasión mi papá me enseñó que no se debe de reír de nadie, ni por su físico, por nada, ¿no? Pero obviamente las cosas físicas creo que son más palpables para reírte, sobre todo cuando eres niño. Pero cuando te enseñan desde pequeño que todos somos diferentes y que todos somos, que todos valemos igual en todos los sentidos, no importa de dónde eres o lo que tengas o cómo seas, o de hijo de quien seas, todos valemos exactamente claro. Lo mismo. Entonces, es una de las cosas que yo le agradezco mucho a mi papá, esa cachetada que nos dio aquella vez en el coche. Sí, a ver, pero, ubíquense. ¿No? Sí. Fíjate que además, otra de las cosas que la serie abarca, que es muy fuerte, es el tráfico de infantes, o sea, el tráfico humano. Sí. Es rudísimo, o sea, porque además está muy crudo, está muy bien planteado, o sea, lo entiendes, lo asimilas, porque en algún momento te lo ponen como en el nombre del amor, ¿no? Pero no deja de ser lo que es. O sea, a lo mejor tú a un Rolls Royce le quieres poner vestiduras de Mercedes, pero es un Rolls Royce. Sí, sí, sí. En la novela se manejó mucho el tráfico de mujeres, de las niñas, de las que es un tema tristemente real y lo ves en las noticias. Yo terminaba de ver la novela y seguía con las noticias y decía, Dios mío, ¿no ha acabado la novela? ¿O cómo? O al revés, ¿no? Es muy fuerte lo que está pasando con el tráfico de niñas. Ojalá que la novela también haya mandado su mensaje de no dejarse engañar, de estar siempre juntas, etcétera. En la serie se planteó el abuso del poder para presionar a una persona para que rente su vientre. Que eso es una cosa también real, Luis. Claro. O sea, lo vemos en las noticias, lo hemos visto que en Guerrero, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, todos estos lugares, es hasta la propia familia. Sí.
quien renta el vientre de su hija. Sí. ¿No? Entonces, a mí me preguntaban si fuera bueno legalizarlo. Yo no sé si sea bueno legalizarlo o no. Lo que es importante es que la persona que están obligando, pues no se deje, ¿no? Que hubiera una ley o algo que las pudiera proteger. Claro. Porque en muchos países está legalizado. Claro. Entonces es muy mono, ¿no? Tengo una amiga y una reportera que lo dijo. Oye, yo tengo una amiga que sí rentó su vientre, ¿no? Con contrato y todo. Y decía, los 9 meses, sí. Y no quiero que amamante, o si quiero que amamante, o si quiero verla, o no quiero verla, o no puede salir, o si puede salir. Es un contrato. Ahora, tú me dices, tú hubieras ofrecido tu vientre, pues, si yo hubiera tenido una hermana o mi mejor amiga lo hubiera necesitado, sí. Yo no lo hubiera rentado, evidentemente. No, por supuesto, pero... Pero vaya, sí lo percibe sensiblemente. Sí, sí, sí. Es un tema que hay que platicarlo y hay que platicarlo, sobre todo con la sociedad, de qué sería bueno. Lo que no se puede es explotar y abusar de la gente, sobre todo del grupo vulnerable, que generalmente son las niñas y son los indígenas. Pero ¿ves cómo yo no me equivoco? Pegaste número uno en novela y número uno en serie. Mm. La de Netflix está en número uno. Sí. O sea, es un... Series, no. O sea, yo lloré, sufrí, me reí, o sea, me pasó de todo, pero te la quemas inmediatamente porque está muy bien escrita. ¿Y sabes qué otra cosa me gustó de mi personaje? Que a lo mejor no se percibe mucho, pero la presión social que esta mujer hace con su propia familia. Porque te voy a una cosa, está presione al hijo porque quiere un hijo del hijo, porque ya tiene un nieto, uh-huh. Pero es de la hija. Sí, no es igual. Entonces discrimina a la hija. Es mujer. Claro. Ella quiere que repetúe el apellido. Y sí. Y todavía a la nuera, que no puede tener bebés, le dice que no sirve. Sí, no. Entonces, yo sí me he enfrentado a la presión y yo sí me he enfrentado a la presión social. Y todos, ¿no? No tienes novio. ¿Cuándo tienes novio, mijita? Ya tienes novio. ¿Cuándo te casas, mijita? Ya te casaste. ¿Cuándo vas a tener a tu primer y estás pariendo? ¿Cuándo el segundo? ¿O qué la? A ver. O sea, a mí me pasó porque yo no me podía embarazar. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que esos días eran... De verdad, yo llegaba a mi casa a llorar a mares. Agotada. Cuando la tía, la amiga, la prima, la prensa me decía, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo te embarazas? Y yo sin poder contar que yo no me podía embarazar. Uh-huh. Y no quedaba embarazada. Y era algo que cada mes, de verdad, me tiraba. ¿Lo volvías a sufrir? Me tiraba días y días enteros. Yo sí sufrí esa presión social. Oye, fíjate que en este programa, a estas alturas del partido, siempre hacemos un jueguito de palabras con los artistas. Entonces yo les digo una palabra o una frase y ustedes me dicen lo que se les ocurre primero. Ok. Ok. Entonces yo te voy a decir a ti drogas. Ay, peligrosísimas. Sexo. Masculino o femenino. Vacaciones. Ay, las amo. Comida. Lo amo. Postres. Con cuidado. Alcohol. Socialmente. Amigo. Es importantísimo tener un amigo. ¿Pareja? Amé tener pareja. Bienes. Es importante hacerse de bienes. El físico. Hay que cuidarlo. Padres. Ay, amo a mis padres. Aunque dolor. Ya uno ya no esté. Exacto. Dolor. La ausencia de un ser querido. Lágrimas. Pueden ser de risa o de sufrimiento. En ambos casos. Y he tenido las dos. Naturaleza. Ay, la amo. ¿Animales? No todos, pero me encantan los animales. Bueno, es que hay unos humanos que parecen más animales. Exacto. Entonces le va uno perdiendo el gusto, ¿no? Exacto. Hay unos me dan mucho miedo. Qué pero amo los animales. Peor que me encanta y los admiro. Los animales de verdad me encantan. Pasión. Pasión, vivir. Olvido. Lo que me lastima. Regreso. Nada. Despedida. Me hubiera gustado despedirme de mi papá. Hijos. Pues los amo.
son mi motor, mi vida. Muy todo, bien. Mi amor. Muy bien, muy bien. Mis amores. Oye, ¿tú te volverías a casar? A casar, no sé. Fíjate que no sé. No, nunca, nunca, jamás en mi vida traje el vestido de novia en la cajuela. Nunca. Es decir, sí creo en el amor, sí creo en el matrimonio. Tuve 4 novios. Con uno me casé y con otro tuve hijos. O sea, 4 novios. No sé coquetear. Es bien difícil. Pero de que puedes, puedes. Es bien difícil para mí. Creo en la pareja, por supuesto. Creo en el matrimonio. Creo que el día de mañana podré estar con alguien donde ya estemos en paz, donde ya hayamos, ¿no? Como, ya, esto ya lo cumplí, esto ya, ahora vamos a divertirnos, ahora vamos a pasarla bien, ahora vamos a tener una compañera, un compañero para ir al cine, para te lo teatro, pregunto porque para vacacionar. Eventualmente, tus hijos en 5, 4, 3, sí. O sea, aunque tú no quieras, van a buscar sus formas. No, y eso estoy buscando yo, Luis. No, y lo tengo que trabajar porque es claro. Paradójico. Yo estoy actuando, digamos, en mi contra, pero no. Yo quiero que, por ejemplo, que Carlos se vaya a estudiar fuera. Yo quiero que Luciano viva solo. Mamá nunca voy a dejar de ser, ¿no? Y si llega una pareja, padrísimo. Y si no, también seguiré mis planes de ir al cine, de viajar, de ir al teatro, con mis amigas, ¿no? Pero a lo que voy es que no se pierde la ilusión del enamoramiento ni la posibilidad de cerrar la puerta. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y las cosas cambian y la relación cambia, ¿no? No será mi misma relación, la de una chavita de 17 años, que una de 25, que la otra de 33, que la de 42, que la mía, evidentemente. Y no sé cuándo lo encuentro, a lo mejor ahorita a los 55, que a los 65, que a los 85. No lo sé, ¿no? Y cambiará la perspectiva y la relación amorosa, pero yo sí estoy completamente abierta al amor, completamente. Te voy a preguntar lo que no te preguntaron en esa entrevista, porque dije, ¿cómo es posible que se hayan centrado solamente en las personas que no son públicas y que no sintieron de cerca la emoción y la impresión? ¿Tú cómo viste a Juan? ¿Hablaste con él? Sí. Yo estuve ahí, lo saludé, platicamos, cotorreamos, yo medié un poquito la situación, porque mis hijos no sabían ni qué preguntar, y yo, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te sientes, Juan? Entonces ellos, ¿no? Ya había un silencio, y yo así como, Carla, mi amor, cuéntale de esto, ¿no, Luciano? Y de verdad, ahora lo digo sinceramente, los he mandado solos, te vayan a visitar a su papá, por lo menos un ratito. O si van ahorita con el dermatólogo, le dije a Carlos, oye, a ver si puedes, pasa a darle un beso a tu papá. En fin, pero ellos prefieren que vaya yo. Siempre dicen, ay, no, mamá, mejor vete tú, porque es más divertido, porque no sé qué. Pues cuando se puede, iré yo y donde mis hijos me requieran, ahí voy a estar. Quieran o no quieran, ahí voy a estar. Hasta que los entreguemos en el altar, dijera mi abuela. Pues mira, y si mis hijos me llaman después, aunque tengan pareja, y me dicen, oye, mamá, te necesito, ahí voy a estar, por supuesto. Por supuesto. Siempre por voy supuesto. A estar ahí. Ay, Leti, es siempre apasionante y maravilloso platicar contigo porque eres de las pocas transparentes que de todo hablan, que no se preocupan, que lo cuentan bien. Pero, pues bueno, el tiempo se nos acaba. Y antes de despedirnos, te cuento que en este programa todas las celebridades nos cuentan un secreto. Antes de irse, cualquier. Ah, yo ya te conté varios. El que sea. Pero debe haber uno por ya ahí. Ya te conté varios. ¿Qué coleccionas? ¿Qué, cómo duermes? Así un secreto, el que sea. Ay, un secreto. Ay, ya sé. Uno. A ver. ¿Ves que me da pena? No, dinos. Duermo con un oso de peluche. ¡No! Ya le dije, vaya, adiós. Adiós. ¿Chiquito, mediano, grande? Pues es que tengo diferentes tamaños. O sea, hay uno así para es el lunes. Que duermo con uno grandote y abrazo a uno y luego otro me lo pongo en las piernas y hay otro con el que viajo. Entonces me da una pena porque siempre que viajo le digo, es para mi hijo, es para mi sobrino, es para... Claro, ya lo voy a meter en una bolsa, pero es que me acomoda así el osito. No, aparte que aquí sus gracias, ¿eh? Yo viajo con mi almohada. Bueno. Y pues, solo puedo dormir con mi almohada. Sí, en cualquier sí, hotel. Sí, sí, ni sí. Ni modo. Exacto. Así funciona.
Pues así funcionaremos. Gracias, Leti. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bienvenidos, o sea, siempre. Antes, a ver, ustedes, que tardó mucho rato en poder lograrse esta charla porque Leti estaba, trabajé, pero lo logramos. Y luego me enfermé y luego tú estabas de fuera. Exacto. Y, ay, Dios mío. Pero no salió. Pero ya salió. El chiste siempre es que salió. Hay un día. Gracias. Siempre llega el día. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, sobre todo a la señora Calderón, que nos hizo el favor de recibirnos en su casa. Mi nombre es Luis Magaña, esto fue Magañísimo, nos encontramos seguramente mañana, y esta fue una producción de Two Films Producciones. Muchas gracias.